una propuesta más que exitosa, la de los profesores de educación física. Nosotros contamos con las propuestas de la profesora Liliana Duto, Maxi Bandeu, y también tenemos ayudante maestra de enseñanza práctica justo, Liliana Chillo Fornero y la preceptora Gaby Altamirano, que son todos profesores de educación física y tienen esta capacidad organizativa de integrar lo recreativo, lo lúdico, lo físico, lo emocional. Así que, bueno, a través de esta propuesta se realizaron las intertribus virtuales y, bueno, con éxito, porque todo el que quiso pudo participar y pudimos integrar también las tecnologías, porque las actividades nos las proponían a través de la plataforma Classroom, que es con la que nosotros estamos trabajando con la acreditación de los saberes, y después nosotros, tanto los alumnos como la familia y los docentes, bueno, participamos a través del Instagram institucional. Así que muy exitosa, porque la participación ha sido muy buena y, bueno, nos han hecho hacer... nos han animado a realizar muchísimas cosas en esta Semana del Estudiante. ¿Cómo ha sido reinventarse este año en una escuela donde la parte práctica es tan importante como la teórica? ¿Cómo ha sido el mantenimiento de las huertas, el mantenimiento de los animales? ¿Cómo han trabajado ese aspecto? Bien, se nos ha solicitado, ¿no es cierto?, de mantener... tanto, o sea, los entornos formativos, tanto de producción animal como de vegetal, al mínimo posible para evitar la circulación, ¿no es cierto?, de las personas. Pero, no, bueno, nosotros nos organizamos con los maestros de enseñanza práctica, que, si me permitís, le hago un reconocimiento público, que son... Daniel Cachocuello, Marcelo Molina, Eliana Chillo Fornero y Claudia Ciavaglia, y ellos se organizaron y, bueno, entonces mantenían las guardias mínimas en esos entornos. Y bueno, de esa manera pudimos, ¿no es cierto?, cumplir con el ciclo vital, sobre todo los animales, bueno, y también de todo lo que sea los cultivos que tenemos en la huerta y lo que tenemos en los viveros. Y por otra parte, las prácticas a las que vos haces referencia, bueno, se vieron sumamente limitadas porque se anularon, no se pudieron realizar. Entonces lo que estamos trabajando es a través de tutoriales. Sí, los docentes y los maestros de enseñanza práctica se filmaron en acción, realizando las tareas, y después, bueno, los alumnos trabajaron en función de eso. Y en el ciclo básico, que tenemos laboratorio informática, educación tecnológica y taller de granja, los chicos trabajaron con el agregado de educación física en proyectos de alimentación saludable y cuidado del cuerpo, desde sus hogares. Sin lugar a dudas que esto los ha afectado muchísimo por esto que decíamos, ¿no? Una escuela donde uno de los pilares fundamentales es la práctica, es el poder estar trabajando en la huerta, con los animales y demás, me imagino que han tenido que replantearse muchísimas cosas. Tenemos entendido que en los últimos días hubo una reunión desde el Ministerio de Educación. ¿Ustedes ya tienen el lineamiento de cómo se va a trabajar esta última etapa? Sí, sí. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en relación con el Consejo Federal de Educación, que nuclea todos los Ministerios de Educación de las diferentes provincias, nos acerca una resolución, que es la 343, que normaliza algunos aspectos, sobre todo la acreditación de los saberes. Cómo tenemos que
que proceder para poder dar cumplimiento a estos contenidos y saberes prioritarios. Como vos bien decís, es una situación educativa excepcional. Entonces, en relación a eso, nosotros, cada institución definió cuáles son los contenidos prioritarios, cuál es el piso mínimo de enseñanza y de aprendizaje que cada alumno tiene que tener para poder acreditar que conoce y que está aprendiendo.